Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos arrancando otro programa más con las estrellas, con los principales actores de estos programas que son precisamente pues nuestros alumnos. Hoy en particular nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 75. Ahí están y vienen con todo, porque ya nos están improvisando aquí un salón de clase y el profesor nos va a hacer mención pues de una de las tantas actividades que se llevan a cabo allá en su colegio. Así es que yo quisiera presentarles primero, en primer lugar, a cada uno de los participantes que van a estar con nosotros para que ustedes los conozcan y bueno, dejar que lleven a cabo la actividad que nos han preparado. Por favor, empezamos contigo, si eres tan amable. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Yo soy Yeudí. Hola, Javier. Mi nombre es Marlon. Mi nombre es Javier. Perfecto, bueno, pues sin más ni más, vamos a dejar a los chicos para que nos presenten esto que han trabajado y yo los dejo en compañía de ellos para pues ver cómo se lleva a cabo esta actividad. Entonces, vamos adelante, por favor. Buenas tardes a todos. El día de hoy hemos preparado una clase didáctica para poder comprender mejor lo que es el ritmo y el conocimiento de las notas musicales y así generar en el alumno una facilidad para el entendimiento y el gozo de una de las bellas artes más bonitas que es la música. Vamos a partir primeramente del tema, la improvisación de ritmos con base en un pulso establecido utilizando objetos cotidianos y el cuerpo. Esta clase va encaminada a reforzar el conocimiento y la enseñanza para primer grado en el bloque 2 y bloque 4. El aprendizaje es que el alumno aplique la terminología y la notación musical convencional relacionada con el compás y el ritmo para crear y registrar frases rítmicas. Sabemos de antemano que la música tiene tres elementos muy importantes. El más primitivo es el ritmo. Posteriormente le genera la melodía y se acompaña de la armonía. Vamos a iniciar con el ritmo. Las figuras más comunes son la redonda, que nos indica ejecutar sonidos que duren 4 segundos. Los segundos en música se interpretan como tiempos. La blanca, 2 tiempos. La nota negra, 1 tiempo. Y los sonidos cortos, medio tiempo cada uno. Vamos a partir de la sonoridad de nuestro cuerpo, esas posibilidades corporales que tenemos. Voy a mostrarles las notas y ustedes ejecutarán el ritmo. Con palmas, primero. ¿Listos? 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Alto. La figura blanca equivale a la mitad de la redonda. 2 segundos. Con palmas. Alto. Tenemos a la figura que nos permite ejecutar sonidos de un segundo, o sea, un tiempo. Las figuras reciben un nombre por cierta característica. Redonda, blanca, negra. Ejecutemos la negra ahora con chasquidos. 1, 2, 3, 4. Alto. La figura que nos indica sonidos cortos son las corcheas. Dos sonidos en un tiempo, o sea, dos sonidos rápidos en un segundo. Hagámoslo con muslos, ¿sí? Siempre piense en la palabra viene, viene, viene. Uno, dos, listos.
La música es un arte en el cual se combinan tres elementos, ¿va? Ritmo, melodía y armonía. Ahora vamos a combinar estos en ejercicios rítmicos, pero ahora utilizando instrumentos construidos con materiales de reciclaje o de uso cotidiano, como son maracas. Sí. Tenemos ahora un instrumento que antiguamente en el Egipto se le llamó sistro, güiro, un instrumento idiófono, claves y un membranófono, tambor. Con ellos vamos a ejercitar estos ejercicios y al finalizar haremos un ensamble de todos ellos para concluir. Vamos a empezar con claves. 1, 2, 3, 4. Vamos a continuar con sistro y maracas. 1, 2, listos. Alto. Tambor. 1, 2, listos. Concluimos con güiro, ¿no? 1, 2, listos. Nuevamente. Ahora vamos a conjugar un ensamble con los diferentes instrumentos. Primera línea. Rítmica, claves. 1, 2, listos. Alto. Otra vez. Pam 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 pam. Alto. Tambor. 1, 2, listos. Correcto. Vamos ahora con maracas. 1, 2, listos. Y vamos con güiro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer un ensamble con estos instrumentos de percusión, membranófono e idiófonos, a la cuenta de 4, que es el compás que nos indica que entremos todos iguales al mismo tiempo. 1, 2, listos. Otra vez. Eso es un ejercicio rítmico que cubre lo que es nuestro aprendizaje esperado. ¿Qué tal? Pues un aplauso a mis compañeros, por supuesto, a todos los chicos que estuvieron aquí. Fíjense qué interesante, jóvenes, porque, perdón, me voy a pasar a este lado, profesor. Yo muy groseramente, pues no lo presenté, profesor, por favor, nos dice su nombre. José Trinidad Soto Zamudio, maestro de música, orgullosamente de la escuela número 75. Perdón por la omisión, pero es que ya estaba ansioso de escuchar a los jóvenes, ¿no? Ok, chicos, me gustaría, pues en primer lugar, felicitarlos porque, pues yo sé que no es fácil presentarse ante las cámaras y a veces el nervio y todo esto, pero realmente lo hicieron muy bien. Me gustaría que me platicaran un poquito acerca de los instrumentos que tienen, cómo fue que empezamos con Javier. A ver, Javier, platícanos cómo fue
que diseñaste esto? ¿Se te ocurrió? ¿Eran las necesidades? ¿Cómo fue que llegaste a este instrumento? En primera, está hecho de una lata y adentro tiene lo que sería semillas. Y con un palo atravesé la lata para que sirviera de agarradera, para que al mover las semillas rebotaran y hicieran el sonido que son las sonajas. Ok, en tu caso, ¿nos repites el nombre del instrumento? No, de Marlon, por favor. Sistro. Sistro. ¿Cómo fue que llegaste a ese instrumento? Pues fue más como el gusto, porque pues el profesor nos pidió que... Acércate un poco el micro, por favor. El profesor nos pidió que elaboráramos instrumentos que con materiales que tuviéramos en nuestras casas. Y pues mi papá me ayudó a hacerlo. Ok. Y pues en verdad quedó bien. Sí, claro, claro. Isaac, digo, tú ya tienes como instrumento ya constituido, es decir, tú no tuviste que estar diseñando o incursionando en algunos materiales, pero ¿tú habías tenido contacto alguna vez con este instrumento antes de llegar a tu escuela? En realidad no. Uh-huh. El querer tocarlo y sentir la música. Y pues puedes hacer un güiro con base de vidrio o de PET, no... No hay gran ciencia, es de que lo sepas tocar y tengas el ritmo en ti. Bueno, y ustedes están muy jóvenes, pero seguramente recordará, profesor, que hace algunos años hay un refresco, una marca de refresco que tenía algunas... Y ese se utilizaba con personas que... Güiro. Exactamente, usted sí lo recuerda. Sí, son güiros de ahí, ¿verdad? Parten. Aquí lo que también hay un tema dentro de del programa de música... En cada uno de los grados es la elaboración de, primero, el conocimiento de los instrumentos musicales, la clasificación y la elaboración de instrumentos, que van desde idiófonos, membranófonos, con un grado de dificultad de construcción. Posteriormente se integran los instrumentos aerófonos y al final, en tercer grado, los instrumentos cordófonos, que tienen un mayor detalle en poderlos construir. Claro, claro. Háblanos entonces, perdón, Yehudi, ¿lo dije bien? Yehudi, háblanos acerca de tu instrumento. Pues son dos palos de 15 centímetros. Creo que más que nada se hicieron con el afán de sentir la música, de tenerla cerca, de tener algo que nos produciera el ritmo, como bien se estuvo viendo en esta clase. Y... pues es algo tan sencillo que solamente con chocar dos podemos crear un sentimiento y lo que es la música, ¿no? Y sentir el ritmo. Claro, porque si no me equivoco, profesor, las claves tienen que ver con la textura, tienen que ver con el material, perdón, tienen que ver con el grosor, tienen que ver con el tipo de madera, etcétera, ¿no? Que esté seca. Y generalmente estos materiales los encontramos en la basura, los encontramos en las calles. Y una manera de reciclar y convertir esa basura, pues es, con el ingenio, lograr construir instrumentos que produzcan sonoridades. Y como lo dijo Yehudi, con todos ellos en conjugación, pues tendremos una orquesta, como las unas cuantas que hay por ahí, orquesta basura, grupo basura, que han sobresalido, ¿verdad? Claro, claro. Carlos, platícanos rápidamente de tu instrumento. Bueno, pues mi instrumento es básicamente una lata de cartón. Lo forré con un poco de cinta canela para que diera ese efecto que suenan los tambores. Pues la verdad no suena tan mal y pues solamente lo decoré para que no se viera tan mal. ¿Y has pensado ir más allá? Es decir, armarte tu batería en un futuro no muy lejano. Pues yo creo que sí, porque la verdad es fácil, solamente con unas latas de aluminio se podrían hacer lo que serían más grandes y que se oigan más. Perfecto, y chavos, quiero que me compartan, por favor, ¿qué les parece a ustedes? A mí me encantó, los que no sabemos de música, en unos breves minutos pudimos ver, intentar leer música, ¿no? Por así, si se me permite el término. ¿Qué les parece a ustedes, de manera personal, este sistema que el profesor ha utilizado? Por favor. El sistema que utilizó el profesor sirve para que las personas que dicen que la música es difícil la comprendan de una manera más interactiva. En la escuela, el profesor nos deja esas actividades,
con las que nos relacionamos más como grupo y podemos hacer ritmos. Ok, Marlon. Pues a mí me gustó porque pues es fácil aprenderlo, no es nada difícil, nada más es que uno ponga un poco de empeño y pues es un poco divertido, bueno, divertido, porque empiezas a aprender ritmos y el tipo de conjuntos de instrumentos que puedes tener logra ser bueno. Ok, Isaac, por favor. Ok, es como dicen, la música no es difícil, sino es de que tú la puedas interpretar tú mismo, con tus sentimientos, ¿no? Y te puedes dar cuenta que con cualquier cosa puedes tocar, con una basura, no sé, puedes generar música y generar ese sentimiento que tú tienes hacia ello. Y transmitirlo, obvio, hacia las personas, hacia todo. Sí, porque a veces andamos por la calle así como que marcando ritmo, ¿no? Cuando estoy... Pero qué mejor que hacerlo con bases, ¿no? Con sí. Conocimiento. Sí. Por favor, Yehudi. Para mí lo que explica el maestro se me hace algo tan sencillo, ¿no? Y el hecho de sentir la música, el querer buscar algo, pues si te gusta lo encuentras. Y pues más si es algo que te atrae, y a los jóvenes creo que a la mayoría nos encanta, que por cualquier cosa estamos escuchando música, entonces con algo tan sencillo y como bien se dice las bandas basura, que podemos hacer algo tan grande y con solamente un sentimiento, ¿no? Ok, Carlos, por favor. Sí, bueno, pues así como lo explica el profesor, se me hace una manera bastante sencilla, cualquiera lo podría aprender. A mí no me costó mucho aprenderlo, yo cuando llegué a la secundaria no sabía nada de música, conocí al profesor y pues hasta el momento sé tocar la guitarra, me enseñó el profesor bastante bien. Así como dice mi compañera Yehudi de las bandas basura, pues también de muy poco que sacan de práctica, bueno, ahora sí que de la basura, pues podrían ganar miles de millones de pesos, okay. Así en poco tiempo, ya que pues sabiendo tener ritmo y que la música te guste y la lleves a cabo día a día, pues es fácil. Claro, lo importante que es el género que a ti te agrade, pero llevarlo a la práctica, ¿no? Porque muchas de las veces, pues solamente se queda en me gusta, pero qué mejor que compartirlo, entenderlo y en un futuro no muy lejano, producirlo, ¿no? Generarlo. Ok, pues ojalá no tarde mucho en venir a presumirnos algún otro género, claro. Algo más, solo una probadita de lo que ustedes llevan a cabo, pero más adelante con todo gusto, estando claro, las puertas abiertas. Y bueno chicos, pues lamentablemente el tiempo corre muy rápido en los programas, así es que pues estamos llegando al final de este programa, no sin antes, por supuesto, es el momento en que les damos los micrófonos para que ustedes pues manden un saludo a sus familiares, amigos, parientes, a quien ustedes lo deseen, obviamente para que estén todos aquí. Entonces empezamos con Javier, ¿está bien? Vamos con Carlos, por favor, está más cerca. Bueno, pues yo quiero mandar un saludo a mi mamá, que está en casa, se llama Paula Micaela, y a mi papá, que son los que pues prácticamente me han llevado más hacia ese signo de música. Pues yo quiero mandarle un saludo a mis padres, Marisol Ortega y Alejandro Merchán, que me han apoyado en todo y en mi gusto por la música. Igual, un saludo a mis padres, Javier Rojo y Norma Tirado. Okay. También decirles gracias por apoyarme con todo esto sobre la música, ¿no? Bye, si me están viendo, ¿no? Y también un saludo a mi salón, tercero D. Yo quiero mandar un saludo a mis padres, Lucía Galicia y Ángel Villeda, por apoyarme en todo lo que he necesitado y darme siempre el apoyo. También a todo mi grupo, tercero A de la secundaria 75. Bueno, yo quiero mandar saludos a mis padres, René Nolasco y Araceli Cruz, que me han apoyado todo en lo que necesito, nunca me han fallado, y me encaminaron a lo de la música, y a mi salón segunda de la Técnica 75. Muy bien, profesor, ¿algún mensaje final o saludos a quien usted decía, por favor? Sí. Quiero enviar un fuerte saludo y agradecerle al maestro licenciado Joel Méndez Mondragón, quien gracias a la disposición y el buen apoyo nos encontramos aquí, así como a los alumnos de la Técnica 75. No sin antes también saludar a mis seres queridos, nietos, a Renata, Josué,
Gloria y a mi esposa, quien me ha acompañado tantos años. Con su apoyo, estamos para servir a los alumnos. Gracias. Pues no me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Profesor, ¿le parece si nos despedimos ya con esta pieza que nos prepararon? Por favor. Sí, sí, es tan amable. Y bueno, hoy estuvieron conmigo los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 75. Mi nombre es Guillermo Gómez y los dejo en compañía de ellos. Un, dos, tres, cuatro.